En esta ocasión conoceremos los trabajos de restauración realizados a dos piezas escultóricas de la colección del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, el cual se localiza en la Ciudad de México. El nombre de las obras restauradas son Cristo con retoños y Cristo con cruz. Se trata de dos Cristos representando distintos momentos del último episodio de la Pasión. Sus procesos de restauración tienen elementos comunes entre sí. Los dos Cristos corresponden a la época colonial. La época colonial, también conocida como novohispana, abarca desde la caída de México Tenochtitlán hasta la proclamación de la independencia tres siglos después, es decir, de 1521 hasta 1821. La época colonial no es homogénea, como usualmente creemos. Durante ella, la Nueva España tuvo transformaciones de diversa índole: políticas, sociales, económicas y culturales. La economía de mercado se fue modificando a medida que los españoles expandieron sus actividades comerciales, agropecuarias y mineras. Un aspecto importante en esta época fue el desarrollo del mestizaje, tanto de índole biológico como cultural. El mestizaje corrió en paralelo con la introducción de actividades económicas diversas: la ganadería, la producción de trigo y azúcar, la cría de gusano de seda y la explotación de minas de plata. Con estas actividades, junto con producción de plata, colorantes y manufacturas, y la creación de nuevos medios de transporte, favoreció que la Nueva España se introdujera a los circuitos mundiales de intercambio. Estas esculturas son parte de la personalidad de la Nueva España y muy probablemente fueron empleadas para la conversión religiosa. La evangelización fue la tarea más apremiante para la Nueva España, que se expresó en la edificación de más de 200 conventos o monasterios. La escultura novohispana, al igual que la pintura, fueron recursos importantes para la evangelización. Pero no solo las culturas del periodo barroco fueron un medio para afianzar una personalidad propia, distinta a la de Europa, sino también un deseo de mostrar el orgullo y la riqueza de la Nueva España. La investigación sobre la escultura novohispana ha sido mínima. Las figuras de los Cristos crucificados están albergadas en el Colegio de San Ignacio de Loyola, Las Vizcaínas. El edificio es de estilo barroco, con fachada de tezontle y cantera, barandales de hierro en los balcones y en el interior. La iglesia del colegio era estrictamente privada y estaba lujosamente amueblada con bellos retablos, tribunas y rejas de los coros. Su nombre se debe a San Ignacio de Loyola, fundador de la Sagrada Compañía de Jesús. En 1991 se hizo un registro de las obras. Al investigar en el archivo histórico del colegio, no se hallaron el origen ni las fechas de llegada de los Cristos encontrados. Me pregunto,
qué habrán deseado comunicar los autores de las figuras de Cristo? ¿O solo era fe volcada en el arte? Bueno, nosotras trabajamos una pieza proveniente del Museo de Vizcaínas, que era un Cristo que fue manufacturado, según nuestras investigaciones históricas, en el siglo XVIII. Esta pieza ha permanecido en el museo durante muchos años y tenía algunos problemas de deterioro por los que se mandó a la escuela. Es importante que durante este proceso de restauración se cuide la conservación de los materiales originales. Se usen elementos que no afecten las partes ni el mensaje transmitido por la pieza. La intervención tiene que ser perceptible para guiar futuros cuidados, pero a la vez, para quienes observamos la obra, estos arreglos deben ser imperceptibles. Con estas ideas, el restaurador diseñará una propuesta de intervención que irá adecuando en el camino según conozca más la obra. Un proceso de restauración no solamente son técnicas de limpieza y cuidado que se aplican sobre un objeto. La restauración implica un estudio detallado de las obras, de su función e importancia histórica y artística. Y es una vía para revitalizar nuestra memoria cultural. El historiador, que también es una parte de la asesoría que tenemos en el seminario, y él nos ayuda a entender un poco sobre las cofradías y sobre cómo funcionaban el manejo de estas obras en la sociedad. Y muchas veces, por ejemplo, hay registros donde la iglesia decía que pagaban 2 o 3 pesos a un repinte, a un retoque, al pintor de la comunidad, por ejemplo. Eso era antiguamente. Actualmente en las comunidades sigue siendo muy similar, ¿no? La verdad es que se siguen haciendo intervenciones no tan académicas y esto es las conclusiones que tenemos, ¿no? No podemos decir específicamente que sean muy malas o que sean malintencionadas, simplemente no tienen tanto justificación o tanta química como lo hacemos nosotros. No tienen tanto respeto, dicen, bueno, se les hace sencillo pintar otra vez sin seguir los patrones de la sangre. No se preocupan tanto por esos criterios que nosotros sí vemos. El Cristo con cruz de retoños se trata de una figura masculina clavada en una cruz latina por medio de 3 clavos piramidales. El personaje tiene la cabeza inclinada hacia el lado derecho, con ojos y boca entreabiertos. Lleva barba y cabello rizado de color café oscuro que cae sobre su hombro derecho. La boca tiene el labio superior pintado de rojo y debajo del mismo se aprecian los dientes superiores y la lengua. Los ojos son de color café. En el párpado superior hay restos de pestañas de pelo natural. La figura tiene un cendal color blanco que está sujeto medio un cordón doble color amarillo, a la altura de la cadera. Sobre esta se encuentran pintados hilos de sangre. En las heridas, en la cara, el cuello, los hombros, la espalda. En la incisión en las costillas del lado derecho. En la cadera, en los muslos debajo del cendal y en las rodillas. Este Cristo fue diseñado para ser observado a 180 grados.
está completamente tallado para ser apreciado de manera circundante, incluyendo la vista inferior y superior, a pesar de que vaya clavado en la cruz. La incidencia de luz sobre la obra genera una serie de claroscuros. Los postizos que presenta la obra son dos ojos de vidrio con forma de cazuela. Muestran una coloración café en el iris y negro en la pupila. La identificación de la forma de los ojos fue posible gracias a las radiografías tomadas. Otro elemento postizo son las pestañas, de las cuales se conserva una pequeña muestra en la parte superior del ojo izquierdo. También se hallaron 5 dientes en la escultura, los cuales son de origen animal y se encuentran en la mandíbula superior. Para poder intervenir una pieza como esta, primero se hicieron algunos estudios que nos permitieran conocer las características de la pieza, como son la técnica de manufactura y algunos estudios complementarios que se refiere a el conocimiento de los materiales con los que fue manufacturada la obra y la forma en la que fue hecha. Primero se hizo un estudio iconográfico e histórico en el que se conoció cómo se representó a Cristo y qué importancia tuvo la pieza para el museo y en el siglo en el que se hizo. Y después se hizo un estudio de la técnica de manufactura. Esto quiere decir de saber cuál es la madera que se utilizó, cuáles son los pigmentos empleados y la forma en la que fueron embonadas las piezas y pintadas. A lo largo del Cristo se encuentra una grieta que va desde el cuello hasta el cendal. Es probable que el escultor haya tenido conciencia de este deterioro, puesto que se encontraron una serie de enlenzados transversales sobre la fractura, los cuales pudieron ser colocados con la intención de reforzar esta zona para prevenir y detener el seguimiento de la fractura. Una segunda grieta de la pieza se encuentra en el elemento del embón de la cara. Pudo haberse separado tanto por el deterioro del adhesivo como por los movimientos de la madera. Otro de los deterioros es la abrasión que muestran ambas manos y pies. Esto se debe primordialmente al contacto constante con los clavos de metal. Solo hay dos faltantes, el dedo índice y el cordial, ambos de la mano izquierda. Siendo un Cristo de madera, las principales causas que lo han afectado son la humedad y los cambios de temperatura. Una vez que se realizaron los exámenes, se decidió separar a la pieza en dos partes, la cruz y el Cristo, para trabajarlas por separado, y lo primero que se tuvo que hacer es determinar el estado de conservación por separado de cada una de las piezas. En cuanto a la cruz, se identificó que tenía pérdida de capa de preparación y policromía en su mayoría, porque tenía una gran pérdida en la parte, tanto en la parte de atrás como en la de adelante, en las que interactuaba con la pared y con el Cristo. Y en el Cristo sí se identificaron más deterioros. El mayor de ellos era una fractura en el pecho que estaba ocasionando que la pieza se abriera y que perdiera sus materiales constitutivos, como lo eran la imprimatura y la capa de policromía. También se identificó que se estaban separando las piezas del embón, es decir, las partes en las que estaba formada la escultura, que son como varias piezas de madera que se acoplan para realizar una escultura y después se policroma. También se encontró que tenía pérdida de imprimatura y de policromía y finalmente que había perdido elementos de la cara como lo eran los dientes y las pestañas, y eso se identificó con las radiografías y se pudieron conocer como cuáles eran el número de dientes y dónde se localizaban las pestañas de la escultura. Y en base a esto, este estudio del estado de conservación, se realizó una propuesta y se realizaron los procedimientos en la pieza. El primer proceso de intervención en el Cristo es el fijado de las zonas frágiles de policromía, ya que tiene escamas. Para ello, se utiliza cola,
debido a que es un material compatible con los de la obra. Los dientes sufrieron daños. Hubo que colocarlos en su lugar porque se encontraban sueltos en el interior de la cabeza. El repinte en el pecho del Cristo se encuentra en una zona muy visible, es muy notorio y contrasta con el color de la pieza. Inicialmente se limpió con alcohol y después se aplicó gasolina blanca. Determinado el nivel del tono del repinte, es necesario realizar una limpieza físico-química para retirar la mugre de la superficie, pero conservando la pátina. La grieta ubicada en la zona del pecho es el principal deterioro de la obra. Se estabilizó con la colocación de pernos y posteriormente completó la forma escultórica con lajas de madera. En la mano izquierda se hicieron injertos para completar la forma de la mano. Se tallaron en cedro rojo y se colocaron por medio de una unión a canto con cola. A lo largo de todo el Cristo, había una serie de grietas y faltantes en la capa de pintura. Se resanaron con una pasta de carbonato de calcio y cola pigmentada al tono de la zona. Para completar el rostro, se reintegraron las pestañas de ambos ojos y se colocó pelo natural entre dos tiras de papel unidas entre sí. En cuanto a los clavos, se retiró la corrosión y se colocó sobre ellos una capa de cera microcristalina que detenga el contacto del metal con el medio ambiente. El sistema de montaje. Teníamos pensado hacer una placa de acrílico que sostuviera la cruz de manera que no hubiera abrasión y se pudiera colgar a la pared muy segura y muy estable, pero no se pudo hacer esa pieza, por lo que tuvimos que proceder a un hilo de nylon, se amarraba y este se forraba con cuero. Se pusieron tres independientes forrados con cuero para que no abrasionara y se sostenía muy simple de la cruz. Es una solución muy sencilla, pero al fin y al cabo útil y solo se tiene que estar monitoreando. Y bueno, como recomendaciones, nosotros proponemos que periódicamente se observe, ya que la madera pues presentó ataque biológico, se tiene que estar monitoreando. Una limpieza únicamente con un especialista, no se recomienda que lo haga cualquier persona. Bueno, en cuanto al clima, pues deseamos que sea lo más estable posible, puesto que las fluctuaciones es lo que afecta más la madera. Contemplar una obra de arte es acercarse a la forma de pensar y de vivir de las personas que la crearon. Es aproximarse un poco al tiempo que vivieron, a la mentalidad del momento. Es la posibilidad de ver el mundo de forma distinta. Pero cada obra utiliza los elementos propios de su disciplina. La literatura, la música, la danza, el teatro, tienen su propia forma de expresión y estas, a su vez, enriquecen nuestro ser. En el Cristo con cruz, el área de las nalgas como el de la espalda están ahuecadas, mientras que el resto de los elementos son macizos. La irradiación de luz ultravioleta permite apreciar que algunas reposiciones se encuentran principalmente en la cintura y en la parte superior del Cristo. El problema más grave que presenta es el debilitamiento estructural causado por el ataque de insectos y fagos. Las grietas que tiene el Cristo se presentan en lugares diferentes. Una de ellas abarca el costado izquierdo del cuerpo, iniciando desde la cabellera hasta la parte inferior de la nalga izquierda. Se pueden observar un par de grietas en la unión de cada uno de los brazos con el tronco. Otro daño es el desfase entre el dedo medio de la mano izquierda que corresponde a una intervención anterior. Hay faltantes que se aprecian en la planta del pie y rodilla izquierda. La capa pictórica se encuentra estable.
El polvo y la suciedad son homogéneos en casi toda la pieza, con ciertas acumulaciones en las zonas de mayores relieves, como el cabello, los dedos, dientes y la lengua. Las pestañas presentan rigidez en el soporte del papel, por lo que en algunas áreas se están desprendiendo. Los ojos se encuentran fragmentados. El ojo izquierdo se encuentra desprendido, mientras que el derecho sigue fijo. Se fumigó con el fin de eliminar los insectos y fagos. La consolidación se hizo con aguacola y un pincel en toda la pieza, así como el contorno del ojo para devolver resistencia al material. Por los ojos se pueden inferir datos acerca de la temporalidad y son componentes originales de la pieza. Tuvimos una dificultad que era el ataque biológico, que no lo identificamos en un principio. Y ese se identificó con la limpieza. También se limpió con agua alcohol y se le quitó una como capa de cera que tenía, que era como suciedad que se le había puesto para proteger. Se le eliminó. Bueno, con la limpieza nos dimos cuenta que tenía el ataque biológico. Para esto inyectamos Dragnet. Y eran unas cavidades que hicieron los insectos, en las cuales dejaron puras excretas. Estas se inyectaron con agua cola para que consolidara todas las excretas. Y después se rozaron con pasta de serrín y cola para también rellenar los espacios que quedaban extra. Y ya eso fue lo único que salió de lo que teníamos planeado. Se realiza primero una limpieza superficial, posteriormente otra físico-química. Y las manchas amarillentas con saliva y con hisopo rodado. La remoción de repintes busca darle unidad estética a la pieza, sin retirar las intervenciones hechas con anterioridad, pues forman parte de su historia. Solo se eliminan aquellos que invaden la capa pictórica y los que impiden una lectura homogénea de la pieza, como es el caso de las intervenciones efectuadas en las reposiciones de los dedos de la mano izquierda, el brazo y el pecho. Para la unión de la grieta de la espalda, primero se plantea llevar a cabo pruebas de prensado, para determinar si por este proceso se puede corregir. De lo contrario, se procedería a la colocación de lajas de chapa de madera. Después de ser realizadas las pruebas de prensado con ligas de caucho, se constató que con este método cerraba la grieta de la espalda. Se colocó al Cristo boca abajo. Se inyectó dentro de la grieta un poco de alcohol para que rompiera la tensión superficial y pudiera penetrar la cola que reforzara la unión de la grieta. Para dar mayor presión en el área de la cadera, se instaló un sistema con sargentos que dejó esta contención por 2 días. Con la finalidad de integrar la reposición del dedo medio de la mano derecha, se propuso rebajar la madera de las orillas con limas y escofinas al nivel del original y posteriormente un lijado para dar un mejor acabado. La aplicación de resane en grietas, fisuras y en faltantes de base de preparación protegerá el original. Se usa una pasta de carbonato de calcio aglutinado con cola, de ser necesario pigmentada en un tono similar al de la encarnación. Para mantener la integridad estructural de la pieza, se colocaron soportes en varias partes. Esto debido a que parece que el peso no se está distribuyendo de manera regular, afectando puntos específicos como la unión de los brazos. También dentro del estudio de la pieza es importante realizar un diagnóstico, el cual relaciona la técnica de manufactura y el estado de conservación con los conceptos teóricos que se tienen para restaurar una pieza. Eso quiere decir que se tiene que estudiar como la importancia histórica, estética o funcional que tiene la pieza y en base a ello darle importancia a ciertos procesos para que resuelvan los deterioros que tiene y se pueda volver a entender una escultura de la manera en la que fue hecha y volver a preservar sus funcionalidades y sus valores. Las obras que hemos visto forman parte de la historia de la Nueva España: la conquista, la colonización, la evangelización, la libertad y después la independencia,
el inicio de un nuevo país, México.